El alcalde Ronald Tobías, junto a su equipo técnico, realizó la inspección técnica a la unidad educativa San Bartolo para verificar los trabajos que se ejecutan en la unidad educativa. El secretario técnico Pablo Justiniano manifestó que la escuela estaba muy deteriorada y el alcalde instruyó que se realice la refacción de este establecimiento educativo. En esta inspección rutinaria hemos visto que hay un ritmo de trabajo, dijo. Es una escuelita que estaba completamente deteriorada y bueno, el próximo 24 de este mes de agosto, la comunidad cumple un aniversario más y es por eso que el alcalde nos ha instruido a hacer la refacción total de esta unidad educativa. Y bueno, hemos venido justamente a ver, a supervisar cómo está yendo el trabajo y por lo que estamos viendo hasta ahorita se está haciendo un buen trabajo. Sobre todo la comunidad se siente satisfecha con el avance y sobre todo con los cambios que se están haciendo. Entonces es una inspección de rutina, hemos estado en las Abras hace rato y ayer hemos estado en el Oriente, en el Carmen del Yacuma. Hoy, esta mañana, hemos estado entregando ya la refacción de la unidad educativa de la comunidad Pueblo Nuevo y ahora estamos acá. Posteriormente vamos a seguir trabajando y a fines de mes ya estaremos interviniendo la unidad educativa de la comunidad de Junreno. Son tres pilares fundamentales sobre el plan de trabajo del alcalde, como él lo ha manifestado en muchas ocasiones: la educación, la salud y el apoyo a la producción. Entonces, en ese sentido es que estamos dando cumplimiento a ello. La idea es refaccionar todas las unidades educativas del sector campesino. Por decir, en el caso del Oriente de Yacuma, el alcalde Ronald en su primera gestión construyó las obras, la infraestructura de la unidad educativa. En esta ocasión, él otra vez ha venido a refaccionar, ¿no?, a dejar en mejores condiciones, dado de que nunca se le hizo un mantenimiento a estas unidades educativas. Tal es el caso de la comunidad de Las Abras, también fue una obra que hizo el alcalde en su primera gestión, esta que tenemos aquí en nuestro atrás, en San Bartolo también, en la comunidad de Junreno también hizo él. Entonces, y bueno, estamos ahora haciendo lo que es el mejoramiento, la refacción, para que estas infraestructuras queden en óptimas condiciones, tanto para los alumnos como para los docentes que imparten enseñanza a los niños en estas infraestructuras. Por su lado, José Luis y Manuel Guayao, dirigentes de la comunidad San Bartolo, manifestaron que la refacción de la unidad tiene un avance del 80%. Estamos muy contentos por los trabajos que se están ejecutando. El alcalde construyó esta unidad educativa y hoy se está realizando las mejoras, indicaron. Damos también agradecimiento a todo el equipo, ¿no?, tanto como ustedes, al menos el alcalde, el ingeniero Pablo, y ahora se encuentra acá. Ha venido a supervisar la obra y quedamos muy contentos nosotros que, bueno, se trabaje de esa manera, ¿no? Así. Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está quedando su escuelita? Está quedando, pero al 100% le digo, porque ya no servía, ¿no? ¿Qué tiempo que no la refaccionaba esta escuelita? Mire, ya por lo menos tiene unos más de 20 años ya. Gracias, que nosotros también queríamos ver un cambio, ¿no? Ahora se está viendo el cambio, está trabajando con las comunidades y coordinadamente. Así es que eso, y los contratistas, los albañiles, están al 100% y están avanzando y haciendo buen trabajo, ¿no? Ahora ya es otra cosa, pues, ¿no? Ya el alcalde va a estar acá con nosotros haciéndonos la entrega ya de esta obra que ya se está terminando. Contento, mire, con la refacción de la escuelita, va de ida, va avanzando, el albañil está trabajando, está haciendo todo lo posible, mire, para entregar para la fiesta, para el 24, porque ya está cerquita. Y está avanzando bien, está bien bonito, ya ha avanzado casi el 80%. En el tiempo de que estuvo el señor alcalde Ronald, se hizo la escuela. Pero ahora volvió en el mismo gobierno de él, otra vez se está refaccionando recién, mire. No se le había tocado más antes, nada que ver, nada. Ahí estaba, mire, todo deshecho, ya estaba, pues llovía más adentro que afuera.